Porque no la escurres bien. Pero que no limpia, que si no limpiara yo, si no limpiara yo, si no limpia nunca nadie. ¿Me puedes dar una botella de agua del grifo, por favor? ¿Otra vez? Agua del grifo, agua del grifo. Esto es un negocio, no una ONG. Venga, Mariano, no se arracan. Dale agua a los chavales. Chiquillos, chiquillos, está bien. Pero con una condición. Me tenéis que traer de vuelta la botella, que si no, no volveré a dar agua más. Y el tapón. Paliza que los hemos dado, ¿eh? Sí, gracias a que teníamos a María con nosotros, que si no... ¿Dónde vas? A dejar la botella de agua, ya se ha puesto el CBJ Caño. ¿Oíste la explosión de anoche? ¿Cómo no la voy a oír? Retumbó toda Talavera. Esta mañana en las noticias dice que fue un satélite que cayó a la Tierra. Pues yo he visto en Facebook que podía ser el polvorín del Cerro Negro. A saber. Oye, ¿qué hora es? Me tengo que marchar. Yo también. Como Elis no se deprisa, llegaré tarde a casa y veré a mi madre. ¿Qué querrá ahora Elis? Seguro que será alguna de sus tonterías. Chicos, supongo que anoche oísteis la explosión, ¿no? Pues yo sé por qué fue ocasionada. Un satélite, el polvorín del Cerro Negro. Vamos, Elis, no pienso llegar tarde a casa por esta tontería. ¿Aliens? ¿Qué? Sí, tengo la certeza de deciros que la explosión fue ocasionada por los aliens. Un momento, ¿cómo lo sabes? Porque yo soy uno de ellos. Para la invasión, mi señor. ¿Cuándo llegará la nave para trasladar a los humanos? Están de camino, mi señor. Solo hace falta la señal.